Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más. Hoy me encuentro en la capilla San Antonio, en el barrio que lleva el mismo nombre. Me encuentro en una capilla que es una edificación muy antigua. Se fue gestando a partir del año 1910 y la primera misa tuvo en el año 1912. Esta capilla conserva su estructura original. Estoy aquí justo en la entrada. Y bueno, esta capilla fue construida gracias a rifas, a donaciones, a los vecinos, los primeros pobladores de Formosa. Y así se fue construyendo. Y este templo tiene mucha historia porque me acuerdo que yo cuando era chico, se hacían las promesas, los promeseros veníamos de distintos barrios hasta aquí a pasar el día, se traían empanadas, gaseosas, lo que uno podía traer y se pasaba el día acá y venía mucha gente en aquel entonces. Y ya como le digo, es un edificio histórico, es histórico, es patrimonio histórico, está declarado patrimonio histórico, así que le voy a ir mostrando un poco más. Aquí como vemos tenía la primera torre, aquí se puede ver donde estaban los postes de la primera torre del campanario y bueno ahí está la segunda torre que fue construida un poco más un año, unos años más tarde. Aquí podemos ver una torre, la insignia, la torre campanario, y las campanas son enormes. Si podía mostrarle más arriba, enormes son las campanas. Una capilla con mucha historia en la provincia de Formosa. Esta es otra parte del edificio, está separada de la capilla, ahí está la capilla. Calculo yo que habrá sido una especie de depósito o algo más administrativo que tenía que ver con la capilla. Conserva los faroles, bastante viejos. Ahí tenemos uno.
y ahí podemos ver el otro. Bueno, gente, ha sido un placer recorrer estos lugares. Esta capilla, que fue la segunda iglesia después de la catedral. Así que bueno, espero que se suscriban y comenten qué les pareció el video de otros lugares. Le agradezco a la señora Susana de aquí de San Antonio de la Capilla, que me dejó tomar las imágenes, videos y fotos para este canal. Así que le agradezco mucho. Y bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.